Love it. Hoy me he puesto muchas joyas, como venía a la capital. Me han dicho en casa, ponte todo lo que tengamos. Me puede pasar como la tía Corales, que era el de Aliste. La tía Corales llevaba como yo cosas al cuello. Ahí llevamos, pasaban las mujeres collares de coral. Y estaban tocando la jota muy alegre, muy sofocada. Y marchó a la fuente, y del peso de plata y de coral que llevaba, se vino adelante y se ahogó en ella. Era una fuente de pilón, no de tumbo, que allí hemos bebido siempre como los animales. No hay mejor sensación que la de beber, así. Acercarse a la fuente, pegar las manos y meter la cabeza en ella. No deja más. Yo me llamo José Luis Gutiérrez, pero me llaman Guti. Encantado. Me dedico a contar cuentos. Cuentos que aprendí en las cocinas de la gente. Entre ellas, la cocina de ahí, de Anita Morán Manzanas, de Nuez de Aliste, donde fui a comer el pulpo que les decía antes, con Isauro y con otros niños. Cuando ligaban. Había gente en los pueblos. Este cuento se lo di contar así, más o menos. Ella se llamaba Tomasa. Sí, empezamos ya a reírnos con el nombre. Ella se llamaba Tomasa y era la moza más guapa, más bonita. Me decía Anita, ay, Guti, Guti, era de las que gustaban en antes, no de las de ahora. Era guapa, hacendosa, limpia y trabajadora. Yo sé que esto, políticamente correcto, no es ahora, pero entonces era un valor. Porque era en otros tiempos. Cantadora y bailadora, tocadora de pandereta. Hija única. De los ricos de Nuez. Pregunté una vez en Nuez, ¿quiénes eran los ricos? Y me dicen, hijo, los que en el año del hambre no la pasaron. Y dijo Vitoria, güey, Cristo, los que tenían tres vacas en vez de dos. He hablado de las virtudes. Cantadora, bailadora, tocadora de pandereta. Hija única y rica, guapa, limpia y trabajadora. Un defecto tenía dolor de su corazón, que era una ansia infame, una pasión desmedida, una gana continua de comer alubias. Le daba igual que fuera. Le daba igual que fueran alubias gordas y alubias finas. Que de esas blancas, que de las pintas, las de canela, las que decimos amarillas, las de cena de cura, las de ombligo de buey, las repintojas, la fava asturiana, la bolsa sanabré. Ella mucho le gustaba comer algo, y siempre que podía las comía. Y como era de tendencia a guardar el aire, en palabras de digo que cómo era de guardar aire, pues, en vez de en cuando, la soltaba. Era un tiempo que para ser panadero no había que hacer la FP, porque cada cual masaba su pan en casa. En mi casa se masaba también. Nos teníamos una artesa, nos decimos maseira. Pero en castellano viene hablado como hablan en Madrid, y en San Sebastián de los Reyes. Se tira tupper. Un tupper grande. Es que yo, como me toca contar en muchos sitios, pues claro.
Pero nós decimos Maceira. Ella estaba en la Maceira y se echa la harina y se deslee el hermiento que llaman levadura. El agua caliente, el agua debe de estar caliente al punto que calienta el sol. Cuando lees libros de cocina dice 37 grados. Ese es el punto que calienta el sol el agua en el verano. En el invierno la calentaba. Ahí desleían el hermiento, ahí le echaban la sal. Y después, en la artesa donde habían echado la harina, una saca, 25 kilos, 12 hogazas. Digo que allí echaban el agua y la amasaban. Y el que haya amasado pan, no un bollico pequeño, sino una saca de 25, sabrá que aquello coge fuerza. Y andaba Tomasa dándole vuelta a la harina, y como aquello andaba con la fuerza, dice, cogía fuerte y según tiraba para adentro. Soltaba. Y según soltaba, cantaba, la que buen pedo tira. Para que no se enfríe, le ponemos por encima una manta de lana, una manta vieja, un trapo. Y así el pan crece, duerme y se hiela. Y ya la Tomasa cogía la cuchilla para sacar las hogazas. Ahí no hacía falta peso ni nada. Cortaba la hogaza y la llevaba a una tabla donde se arrolla y se le dan vueltas, que llamamos estrado. Después de arrollada la hogaza, se le dan dos golpes para sentarla y se dice pan, pan. Y ella soltaba para pam pam pam. Y cantaba. La que buen pedo suelta es de señal de ser muy desenvuelta. Ya llega la fiesta de Noé. Día 15 de agosto. Repica por las mañanas la compañía. El 14, dice la Tomasa Pascual. Por favor. Tomás, madre, Antonia se llamaba. Madre, ¿qué va a poner mañana usted para comer? Y dice, lo que tú quieras, filia. Mira que a mí me da lo mismo. Y dice, hombre, madre, siendo el día de la fiesta, le va a quitar usted de comer alubias, ¿qué tal? Y le dijo, no te lo quitaré de comer. Y de segundo quieres que tu padre mate un cordeiro, mate un pollo, mate un conejo. Como si quieres un custuñico. Cuando los habían vendido, pues estaban en celda recién parida. Y le dijo, Tomasa, madre, por mi gusto fuera, que de segundo pusieras tú esta luna. Y le dijo, mira que es un agosto muy malo, que está apretando la calor. Madre, si bien me quiere me ponga alubias, si de postre no amase bollo ni rosca. ¿Alubias? Que quiero alubias. Siendo hija única, ¿quién le quita? El día de la Asunción, por la mañana, el día 15, repica las campanas, pam, para, pam, pam, molinera, 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 pam, 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 por la mañana. Se arregló. Madre mía. Se echó una camisa de lino que llevaba puños, tres puños y tiras. Se puso un justillo que la levantaba al pecho. Se echó un refajo, una inagua debajo. Y dos vueltas de manteo, una saya plegada y en el tal. Se puso un mandil de seda, ribeteado con unas cintitas de color. Se dobló el vengue por encima del pecho. Cuatro o cinco vueltas de coral, unos candados de plata, unos pendientes que llamamos calabazas, y un pañuelo colorado a la cabeza. Se puso unos zapatos de piel de oveja, que tienen en el pelo. Llamamos zapatos de oveja, porque tienen una solera, una solapina, eso, una solapina que da vuelta para mí. Y se hacían las correas de piel blanca, de piel de pera.
Se puso las medias de lana, tiradas en casa, tejidas con cinta al cuello y cinco agujas. Todo esto no es el cuento. Pero voy a donde quiero ir, que es a que se puso una cinta de seda. Una cinta de seda como liga para atar las medias. Porque es costumbre de los alistanos y de muchos ayareses que antes de pedir la novia que se regala la bala o la camisa, se regalaban como novios, no pedidos todavía, pero como novios, se regalaban unas cintas que traían los arrieros para gato de seda. En las cintas ponían cosas como viva mi dueña, viva mi dama, viva mi amada. Y allí ponía viva mi dama. Porque, y esto es lo fundamental del cuento, el momento al que voy con esta estrofa indumentaria, porque Tomasa tenía novia y se llamaba Felipe. Felipe era bien parecido, mozón, alto, guapo. También cantador, buen bailador, y también era hijo único. Y claro, ahora voy a algo que tengo que explicar. Tenía lindes, os explico. Si alguno conoce la concentración parcelaria, fundar lindes era a escala familiar la concentración parcelaria de Alhajamorano. Es decir, tú tienes esta tierra y yo tengo esta tierra, quitamos la pared y tenemos dos pies más de tierra para cultivar. Eso es tener lindes, que tus tierras linden con otro. Y en ese caso tenía lindes, porque eran primos terceros o primos cuartos. Las tierras que se partían en una mitad y en otra mitad y en otra mitad y en otra mitad, quizá al cabo de los años volvieran a juntar. Y eso es lo que pasaba aquí. Esto lo digo solo para informarles de que aquella unión estaba sentada. No se basaba solo en el amor. Tomasa fue a misa. Así de guapa. Si van por nuez el día 15 de agosto, sale la Virgen bailando con dos pajaricos al lado de Sánchez, soldados de cintas de seda. Toca el gaitero, canta las mujeres, muy bonito. Fue a misa y vino de misa y se quitó la ropa de domingo, claro, porque solo había un traje de domingo, y por no mancharla se puso una batina o lo pusieron. Y se puso a comer. Se sentó y se metió para el cuerpo un plato de alubias, dos platos de alubias y tres platos de alubias. Y claro, creyendo que aquello no fuera a ir por donde tenía que ir la cosa, en vez de dormir la siesta en la cama, que era 15 de agosto, y aprieta la calor, marché a dormir para el sobrado. Decimos sobrado lo que hay entre el tejado y la planta de arriba, modernamente dicho guardilla o desván. Gallego fallaba, y en palabras nuestras, sobrado. Marchó al sobrado a dormir la siesta, tenía su madre un colchonico de lana. Esto es que cambió mi abuela al gitano por un mantón de manila. Todavía le dio dinero. Y puso aquel de flex, pero allí había el de lana. Aquel colchón de lana que había que barear, que había que vestir. En aquel colchón de lana se echó la Tomasa a la siesta, debajo de las tetas. Un sol al mediodía. Decía Anita, hay Guti prenda, entró en fremiento. Dicen que ni las palomas ni los gorriones paraban en el tejado de y que tuvo el padre que subía a dar vuelta varias tercas. Y en aquel ruido, en aquel estruendo, en aquel trayeo continuo, se hicieron las 5 de la tarde. Y diréis, los toros, no, en Zamora toros no había, pero en la capital. Era la hora del baile, porque ahora vas al baile por la noche. Ahora es de discoteca y de eso, pero entonces no. Entonces era un baile de gaita, tamborino, pandereta, instrumentos de la tierra. Y si tenías novio, te venía a buscar a ti, ¿no? Y te llevaba al baile, que es la gala de los novios, llevar a las mozas del brazo al baile. Y así fue. A las 5 de la tarde se presenta Felipe en casa de la señora Antonia y dijo, ¡señora Antonia! ¡Mira Tomasa que venga, que vamos para el baile! ¡Wey, Cristo, ahora voy a decir! La señora
señora Antonia subió las escaleras, abrió la cortillera que daba al sobrado. Y según entró para adentro. ¡Ay, de mí! ¡Qué truena! ¡Qué rugideira! ¡Qué sonadeira! Y él dijo, ¡masa, filla! ¡Bien te avisé! ¡Qué ficeste! ¡De la madre me voy toda! Pues mira, vístete, que está el novio esperando abajo, tienes que bajar. Pues ¿cómo voy a bajar estando como estoy? Pues mira, tienes que bajar, porque vienen esas de Ceja, esas de Trabajo, esas de Vega de Noé, esas fulanonas que te llevan al novio. Mire, madre, venga quien venga, yo no puedo ir, y a tus primas, porque las primas tenían lindes también, claro. Aquel año había caído una helada terrorífica, el día de San Antonio de Padua, que alguien me corrija si no es el 13 de junio. El día de San Antonio había caído una helada. Y las higueras, que sabéis que tienen dos cosechas, una de brevas y otra de higos, en vez de dar las brevas, cuando se sonió Santiago, 25 de julio, el patrón de España, las dieron siluetas, decimos en Zamora, pasmadas o tardías, para el 15 de agosto maduras. Este estudio climatológico tradicional asociado al santo oral nos lleva al raciocinio de la señora Antonia, que dijo, Tomasa, hija, contra que no se vaya el aire, lo mejor será un tapón. Cogió de la higuera media docena de brevas y le dijo, ¡corre un corazón! Por el culo arriba del vaso de la higuera, un tapón que nunca escapa el aire. Se colocó las brevas como pudo y marchó. Escaleras abajo. Felipe la estaba esperando, engalanado, ella se engalanó y ya la coge por el arco y van para el baile y va ella más derecha que la otra. Y llegaron al baile. Y andaban las notas a la pandereta y está en la jotita jota jota reduce meneo. Está en la jota que baila, las damas en el paseo ya alguna. Y le dice Felipe pa' Tomasa, Tomasa baila, tú baila. A la luna, la luna de enero, y a la luna le falta lucero. ¿Y por qué no bailas? Porque no me da la gana. Ya al lucero le falta lucero, ya la luna, la luna de enero. Si no bailas conmigo, bailo con tu primo. Y dijo Tomasa, pues bailo, pero una jota serena. Claro, la jota ya habéis visto con la pelea ganando, ¿no? De frente por frente. Pero mira, mujer, Tomasa iba serena, asentada. Pero claro, amor, no pongas amor donde no hay correspondencia. La jota tiene un ritmo de que la baile sabe que lo lleva. Y claro, pues se fue animando. Pero te quedarás a la luna de Valencia y amor, y has olvidado a lo mejor quisiera saber cómo y el cuándo y el dónde y por qué y cuando junta la piel. Que decimos escuela, cuando juntan el pie los bailadores aquello perdió fuerza. Y la vea cayó al suelo. Felipe miraba el tiro que estaba escampado. Si hay alguno de un medialista sabe que no miento. La plaza de noche está tan empinada como esta calle de aquí por el medio de la iglesia. Y ellos bailaban de la punta de arriba, la iglesia. Y las higueras del cura están en la punta de abajo. El agua de los regatos y las brevas de abajo para arriba no fue. Pero Felipe miraba la breva. Y como eran las 5:30, no había merendado, pues se marchó. Ya limpiaron el pantalón de la comida. Las botas se vienen. Y otra.
Pues de donde cayó la primera, cayó la segunda. Fueron cayendo hasta que cayó la media docena. Y aquello empezó a silbar, empezó a rugir, empezó a soltar aire. Y claro, llegó el baile chaval y cantaba. Cantaba Felipe, y arriba Tomasona, que toda te pedorrea.